Porristas, jilguerillos de Viva la Vi, quiero pedirles su atención, porque veo en los rostros diferentes interpretaciones. Veo a un Latin lover no tan serio como a Karenka. Y quiero ir primero con Karenka. Alejandro y Ana Celia, creo que esto es lo mejor que yo he visto de ustedes en la competencia y en todos los miércoles que hemos estado aquí. Creo que fue una coreografía que tuvo mucha... como que... mucha fantasía. Y eso me gustó. Me gustó que salieron del hip hop tradicional, que normalmente es lo que vemos siempre en el hip hop callejero, con los trucos y demás. Hubo muchas cosas que mezclaron como una especie de circo clown con hip hop, ¿no? Además, te vi a Ana Celia y los vi a los dos muy concentrados. Creo que lograron muy bien la coreografía. No vi errores. No vi errores, vi una coreografía limpia, vi pasos con bonitos grados de dificultad, limpiecitos, bonitos, pensado. Vi momentos de relax, así como gozando, riéndose. Bailaron para ustedes. Bailaron además sin pretensiones. Pastor, el Doc, Eduardo, Harry Gainer. Ah, no, no está Harry. Está Gary. Gary con ese músculo aflojado, pero no deja de ser músculo. Es que es un musculito. Bueno. El chiquitico. Esta es la parodia que hizo Ana Celia de su caída de hace 15 días. ¿Qué dijo? ¿Otra vez? No. Excelente parodia. Muy lindo. Latin Lover. Alejandro, Ana Celia, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Vi de verdad buen baile urbano, callejero, bailaron como un espejo, vi buenos remates, vi mucha fuerza, mucha sincronización. Ana Celia, yo no sé si el hip hop sea lo tuyo, pero
te adueñaste del hip hop, de verdad. Siempre hay un pero. Y yo no les voy a dar bailadísimo. Porque yo no lo doy, yo no lo doy. Ellos se lo ganan. Ellos se lo ganan. ¡Bailadísimo! Que yo no, voy calificaciones ni regalo calificaciones. Ellos muestran un trabajo y ellos son quienes se ganan la calificación de bailarines. Totalmente de acuerdo. Muy bien, ¿eh? Lo que dice Latin Lover es cierto. Él no les da las calificaciones. Se lo ganan. Con el trabajo que hacen ahí en el escenario, ustedes se ganan las calificaciones. Felicidades. Cuando uno ve este tipo de trabajo reflejado en el escenario, no me dejan ustedes sacar una paleta que diga patético. Y mucho ojo con esta pareja, mucho ojo porque ahí hay, de verdad, mucho acoplamiento. Ella es una excelente bailarina y él es todo un caballero y también es un excelente bailarín. La cuidas mucho, hermano. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Y Ana Celia se está comprometiendo al 100. Lo ha demostrado con su caída, con la fractura. Con... ¡Llore! Pues ahorita con estas calificaciones ya no sé si llorar porque me duele un poquito el pie. ¡Llore! ¡Felicidad! ¡Pero la verdad es de felicidad! No, muchas gracias. Por favor. Para complementar, vamos a escuchar a Liz Vega. Bueno, yo creo que en esta ocasión difiero un poquito con mis compañeros. ¡Oh! A mí... ¡Me encantó! ¡Bailadísimo! ¡Calificación perfecta! Para los representantes de Viva la Vida. Fíjense, hay un premio para el mejor paso de baile de 5,000 pesos de parte de Inglés Vivencial. Y de parte de Bella Accesorios, 2,000 pesos. Pero vean, ojitos, en su vestuario tiene sus ojitos. Debería de traerlos en la mano. Y atrás también, y se ve mejor. ¡Ay, atrás también! ¡Tiene ojos atrás! ¡Ay! ¡Ay, ojón! Chavana, me faltaron las manitas, pero no hubo tiempo para ponerlas. Las manitas. Debiste haberte las hecho los ojitos de las manitas, así. ¡Ay, felicidad! Sí, muchachos, transmitan esa felicidad. Calificación perfecta. ¡Gran trabajo! ¡Qué emoción! Estamos un poco en shock, pero muchas gracias a los jurados, que ellos son los que saben, al público que nos apoyan y a toda la gente bonita que está en casa apoyándonos. Y a nuestro coreógrafo Quito, que nos pone atención también. Quito. ¿Sabían que esta es por primera vez su calificación perfecta? La primera, así, ¿verdad? La primera fue. La primera. Y esta ya nos habían hecho sufrir mucho. Y ya hasta que lo logramos una. Muchas gracias a los jueces y seguiremos echándole ganas para mantener esa calificación. Sí, seguiremos Ana echándole Celia, ganas. Mande. Por favor, sus teléfonos para contrataciones. 83-11-40-20. 83-11-40-20. Vamos a una pausa y continuamos con más de Bailadísimo 2018.